En las comunidades rurales de Pacaje y Tantamaco del distrito de Macusani, ubicadas sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar, se entregaron el 28 de junio pasado 50 casas calientes o coñi chuyahuasi, sumándose a las 5 primeras entregadas en la comunidad de Catacancha en diciembre del 2012. Espero que esté conforme con la casa, ¿no? Sí, está caliente. Los más expresivos fueron los niños, quienes demostraron su alegría de poder tener un ambiente más abrigado. Cuando no estaba así, era frío. Ya. Sí, ya no querían ni dormir, pero ahora es caliente. Qué rico, no me miras, se te muy cariñoso. ¿Sí? Está comprobado lo que calienta, ¿no? No será como debe ser como en la selva, ¿no? Pero sí hay aumento de temperatura. Lo que yo que tengo aquí, el fogoncito, ya es una plancha metálica en donde ya el humo pasa por el orificio y va subiendo por el tubo, ¿no? Ya no calienta, ya no sube por acá. Lo que también hemos aprovechado es usar en agua caliente, ¿no? Que bueno, también podemos usarlo con la ducha, ¿no? El calor de este fuego, ¿no? Entonces yo lo he pasado por acá, por el fogón, una tubería, por esta zona lo que es un pilón, un lavatorio, en lo que ya hay agua caliente, ¿no? Y eso ya, ¿no? Y entonces merma ya el calor el frío, ¿no? Ya el calor ya es ya distinto, ¿no? En esa parte. Las casitas calientes o coñi chuyahuasi se basan en la tecnología europea que ha sido investigada y adecuada por Innovapuc de la Universidad Católica para las comunidades altoandinas. La construcción del muro trombe es una construcción especial que permite conservar el calor del sol, aumentando la temperatura en el interior de la vivienda. El proyecto incluye la instalación de una cocina mejorada, eliminando el problema de la contaminación del humo. La construcción de estas casas calientes se realiza con el financiamiento por parte de la Municipalidad de Carabaya, la Asociación Salgalú para el Desarrollo con el proyecto Tengo un Sueño Perú, captando recursos del sector privado donde todos podemos participar.